El Camino de Santiago es una realidad multidimensional que destaca por su diversidad. Eh, la naturaleza, el paisaje, la cultura, el patrimonio, el hábitat es diferente en cada uno de los tramos del Camino de Santiago y en cada una de las rutas de, este, de, de los caminos que llevan a Santiago. También a ello debemos de unir que los peregrinos que tienen todos en común el ansia por llegar a Santiago eh, son muy diversos en cuanto a su origen, su formación, su cultura, su religión, su motivación. Eh, hoy en día nadie puede en duda que el camino de santiago es un elemento esencial para la sostenibilidad económica social y medioambiental de, los, de las localidades por las que discurre. de hecho este es uno de nuestro, nuestros objetivos en los años que llevamos trabajando y colaborando tanto con la agencia de turismo de galicia como con la cátedra para demostrar que el impacto que a escala local tiene el camino y hemos visto que efectivamente el camino de santiago sin pretenderlo es la mejor de las políticas de equilibrio territorial que hayamos podido observar en los últimos años. El objeto principal de nuestra investigación es analizar la relación entre actividad física y la realización del Camino de Santiago y sus consecuencias sobre la salud. Efectivamente, lo que hemos observado es que a la, la realización del Camino de Santiago, aunque en principio no requiere una actividad física eh, extrema, sí requiere una cierta preparación a la hora de realizar ese camino. Este va a ser nuestro punto de partida, es la relación, como os estaba diciendo, entre actividad física vinculada al Camino de Santiago y estado de salud. En principio creíamos, una hipótesis de partida es una relación positiva. Muchas de las personas que, son, eh, que realizan la peregrinación son personas inactivas realmente. El realizar el Camino de Santiago cambia su nivel de actividad. Pero también hay aspectos eh, negativos relacionados con esto, que es ante la falta de preparación, el esfuerzo que requiere realizar el Camino de Santiago puede requerir en el, en, a lo largo del camino necesidades de servicios sanitarios, Incluso en muy pocos casos, pero que son muy dramáticos, hay fallecimientos por eh, problemas cardiovasculares especialmente. Eh, cuando iniciamos este proyecto teníamos una información de partida importante para poder realizar todas nuestras interrelaciones. ¿Cuál era? Bueno, primero, que sabemos que la inactividad física es un factor de riesgo modificable. Hay enfermedades eh, crónicas que se pueden modificar sus riesgos en función de la actividad física. Un segundo punto de partida era el, el tremendo éxito del Camino de Santiago en los últimos años, que ha significado multiplicar, es decir, una progresión geométrica en el número de peregrinos que estaban realizando este camino. Otro elemento importante es que la gran, el, el incremento más, más fuerte dentro de ese volumen nuevo de peregrinos se daba en aquellos colectivos más propensos a tener inactividad. Cada vez hay más personas mayores, mayores de 65 años, haciendo el camino de Santiago. Cada vez hay más mujeres. Aquí hay otro colectivo que también tiene eh, problemas con la actividad física y es más propenso a realizar menos actividad física. Y también teníamos eh, un colectivo que también tiene problemas con la actividad física, que es el colectivo de los parados. ¿no? Estos tres colectivos son los que más han crecido en el camino de Santiago, y nos estaban indicando que efectivamente tenemos una posibilidad de actuar sobre ellos para eh, mejorar su estado de salud a través de la actividad física realizada en el camino de Santiago. Y por último, también teníamos otro elemento a considerar importante, que es que cada vez el número de peregrinos que realizaban eh, trayectos cortos está creciendo. Si hace unos años era un tercio las personas que realizaban el camino, eh, vinculado a estos 100 últimos kilómetros, en este momento casi es la mitad de los peregrinos. Eso tiene un problema porque efectivamente la gente en estos recorridos más cortos considera que es normal, que lo van a poder realizar con su nivel de actividad física. Eh, una etapa media del camino de Santiago supera los 20 kilómetros. A una velocidad media entre 3,5 y 4, eso significa un nivel de actividad diario entre 5 y 6 horas. Lo que estamos haciendo en cada etapa del, del camino de Santiago es exactamente lo que sería recomendable para mejorar nuestro estado de salud a la semana. Por eso, de hecho, los senderistas eh, franceses siempre han tenido esa frase de que un, un día de camino es una semana de salud. Esto, por lo tanto, requiere eh, recapacitar y pensar que, además de la planificación del viaje, ...en otros aspectos, como dónde, dónde localizar los, los alojamientos... ...dónde buscar información... ...dónde efectivamente comer, la restauración... ...pues uno también debe de realizar una planificación exante... ...de sus condiciones físicas, ¿no? de su actitud física... ...para la hora de realizar el Camino de Santiago... ...algo que por lo que hemos visto... ...y hemos eh, observado indirectamente... ...pues no lo están realizando los peregrinos... ...al menos como deberían... ...efectivamente lo que observamos es eh, un incremento en la utilización de los servicios sociosanitarios, sobre todo en las últimas etapas de todas las rutas, especialmente en la del camino francés. Y esto en principio pues, nos está diciendo que efectivamente puede ser bien que la, la preparación es ante, antes de comenzar el camino, no, ha, no haya sido adecuada o no exista o no esté adecuada a las condiciones físicas de, de cada uno de los peregrinos. O que las etapas tampoco se adapten a esas condiciones físicas. ¿no? Es decir, personas mayores pues, podrían pensar en realizar etapas más cortas, no directamente las que se realizan de forma tradicional. O incluso también puede ocurrir que falte experiencia y conocimiento a la hora de realizar eh, actividades físicas de tipo senderismo, de, de, de andar, y haya problemas con el material, es decir, con las botas, con el uso o no de bastones, con la carga que llevan en la mochila. Todo esto genera problemas que vemos que tiene repercusiones sobre el estado de salud de forma negativa, no positiva, como preveíamos que debería de ser lo que ocurriese cuando mejoramos la actividad física de colectivos que no la tienen. Nuestro planteamiento inicial fue realizar este proceso de investigación en tres fases distintas. Primero validamos un cuestionario de actividad física similar a los que se utilizan normalmente, pero adaptado al Camino de Santiago. En una segunda fase lo que hemos realizado es eh, la aplicación de este cuestionario. Primero, eh, para ver si las preguntas se entendían perfectamente por parte de los peregrinos, tenemos que pensar que, como os decía, hay mucha heterogeneidad en estos peregrinos. Teníamos que, que analizar que efectivamente todos entendiesen sobre la, las cuestiones que les estábamos realizando. Y en una tercera fase, lo que hemos, hemos recogido todos estos resultados y hemos buscado algún tipo de interrelación entre las cuestiones, básicamente entre consecuencias eh, no deseables en términos de salud y el nivel de actividad física y la preparación anterior. ¿no? Después de aplicar el, el cuestionario en tres estamos diferentes del Camino de Santiago, eh, hemos llegado a algunas conclusiones, es decir, hemos aprendido alguno, algunos hechos y, y contrastado empíricamente a partir de las contestaciones de los peregrinos. La primera, el nivel de preparación de estos peregrinos. El 64% nos ha contestado que no realiza ninguna preparación específica, ¿no? cuando las recomendaciones son al menos eh, para personas con bajo nivel de actividad física haber entrenado tres meses antes y en función de ese nivel y esa capacidad pues como mínimo una semana. sí que es cierto que a medida que se incrementa la edad del peregrino sí eh, realizan más preparación. nos han comentado que realizan alguna actividad física específicamente para hacer el camino pero no en los niveles que sería recomendable. Un, un segundo elemento importante es que la mayoría de los peregrinos no han adaptado eh, las etapas a sus condiciones físicas y todos realizan el, las distancias y las etapas tradicionales. Un tercer elemento importante es que los peregrinos a la hora de iniciar el camino de Santiago autoperciben su estado de salud como bueno o muy bueno. El 95% de ellos nos han declarado esta condición y solo un 5% declaran que su condición es media o incluso en algún caso pues dice que tiene algún tipo de enfermedad crónica y que su estado de salud no es, no es muy adecuado consideran que por lo tanto no es necesario realizar esa actividad física preparatoria para realizar el camino de santiago. y un cuarto elemento también muy relevante. ...es que cuando se les preguntaba sobre la dificultad física... ...que para ellos se ha entrenado a la reacción del, del, del camino... ...y la comparaban con la dificultad psicológica... ...para la mayoría la dificultad psicológica... ...era superior a la dificultad física... ...y efectivamente hay diferencias por género... ...siendo un poquito superior en el caso de las mujeres". En, en base a los resultados obtenidos, aunque de forma muy preliminar, porque es un estudio de tipo piloto, sí que podemos hacer algún tipo de recomendación a partir de, lo, de estos resultados que acabamos de, de comentar. Una, que es necesario eh, que haya una preparación, que se haya programas de preparación y que se difundan esos programas de preparación y la necesidad de realizar esa preparación para todos los colectivos, incluso para aquellos que tienen mejores condiciones físicas y adaptarlos a las cada una de ellos, incluso comentar también la posibilidad de modificar la, la longitud y la dificultad de las etapas. Otro segundo punto importante es dar más información sobre las necesidades del equipo y cómo realizar el, las caminatas cuando el esfuerzo es continuado, ¿no? cuando re, vamos a realizar el esfuerzo más de un día. Casi todos los problemas tienen que ver con, la, con cargas excesivas en las mochilas y también con el calzado. Es decir, eh, a problemas relativamente fáciles de evitar. ¿no? El, el otro tercer elemento. Es que efectivamente lo que hemos observado es que aquellas personas que realizan el entrenamiento, que son relativamente pocas, no tienen problemas eh, realmente de salud a lo largo del camino y su estado de salud permanece de forma positiva e incluso se mejora con todo el proceso. ¿no? Y, y una última cuestión importante es que también es, eh, necesitamos recapacitar sobre la preparación psicológica de las personas a la hora de realizar eh, la peregrinación, porque ellas mismas contestan que les ha resultado más complicado desde el punto de vista psicológico que desde el punto de vista físico, completar el camino de Santiago.